Ingredientes: 500 gramos de harina común, 10 gramos de sal, 9 gramos de levadura fresca, 200 gramos de grasa vacuna o manteca fría, 250 mililitros de agua fría, un huevo batido para pincelar. Instrucciones: precalienta el horno a 180 grados. En un tazón grande, mezcla la harina, la levadura y la sal. Agrega la grasa vacuna o manteca fría en cubos pequeños. Usa tus dedos o un tenedor para desmenuzar la grasa y combinarla con la harina hasta obtener una textura arenosa. Agrega gradualmente el agua fría a la mezcla y amasa suavemente hasta formar una masa suave y homogénea. Evita amasar en exceso para que la grasa no se derrita. Estira la masa sobre una superficie enharinada hasta obtener un grosor de aproximadamente un centímetro. Con un cortador de galletas redondo o un vaso, corta la masa en forma de bizcochitos. Coloca los bizcochitos en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Pincela los bizcochitos con huevo batido para darles un brillo dorado. Hornea los bizcochitos en el horno precalentado hasta que estén dorados y crujientes. Una vez que los bizcochitos estén listos, retíralos del horno y déjalos enfriar en una rejilla. Ingredientes: 2 tazas de harina de trigo, 1,5 cucharaditas de levadura seca, 1 cucharadita de azúcar, 3 cuartos de cucharadita de sal, 3 cuartos de taza de agua tibia, aceite vegetal para engrasar, agua para hervir los bagels, semillas de sésamo. Instrucciones: en un tazón grande, mezcla la harina, la levadura seca activa, el azúcar y la sal. Agrega el agua tibia al tazón y mezcla todo hasta formar una masa pegajosa. Transfiere la masa a una superficie de trabajo enharinada y amasa hasta que la masa esté suave y elástica. Divide la masa en 4 a 6 porciones iguales y forma cada porción en una bola. Luego, usa tu dedo para hacer un agujero en el centro de cada bola y ve agrandando ese agujero girando la masa entre tus dedos. Coloca los bagels en una bandeja de horno previamente engrasada con aceite vegetal. Cubre la bandeja con un paño limpio y deja que los bagels reposen durante 10 a 15 minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 200 grados. Hierve una olla con agua y añade los bagels de uno en uno y cocinar por un minuto. Retira los bagels del agua con una espumadera y colócalos nuevamente en la bandeja de horno engrasada. Espolvorear semillas de sésamo. Hornea los bagels en el horno hasta que estén dorados y cocidos por dentro. Retira los bagels del horno y déjalos enfriar antes de disfrutarlos. Ingredientes: 1 kilogramo de harina de trigo, 100 gramos de manteca de cerdo, 3 huevos, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 10 gramos de anís en grano, 20 gramos de levadura fresca, 400 mililitros de agua tibia. Instrucciones: en un recipiente grande, tamiza la harina, la sal y el azúcar. Mezcla bien los ingredientes secos. En otro recipiente, disuelve la levadura fresca en el agua tibia y deja reposar durante unos minutos hasta que se active. En un sartén pequeño, derrite la manteca de cerdo a fuego bajo. Agrega la manteca derretida y los huevos a la mezcla de harina. Añade la levadura activada y comienza a amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Incorpora el anís y sigue amasando hasta que estén bien distribuidos en la masa. Cúbrela con un paño húmedo y deja reposar en un lugar cálido hasta que haya duplicado su tamaño. Precalienta el horno a 180 grados. Divide la masa en porciones del tamaño deseado y de ils forma redonda o alargada. Coloca los panes en una bandeja de horno forrada con papel encerado y deja reposar nuevamente durante unos 15 a 20 minutos. Hornea los panes durante 20 a 25 minutos o hasta que estén dorados. Ingredientes: 500 gramos de harina de trigo, 250 gramos de chicharrones, 1 sobre de levadura seca, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de azúcar, 250 mililitros de agua tibia, aceite vegetal. Instrucciones: en un tazón grande, mezcla la levadura seca, el azúcar y el agua tibia. Deja reposar hasta que comience a formar burbujas. Agrega la harina y la sal, mezcla bien hasta formar una masa pegajosa. Enharinar una superficie limpia y voltea la masa sobre ella. Amasa durante unos 10 minutos. Coloca la masa en un tazón ligeramente engrasado con aceite vegetal. Cubre con un paño limpio y deja reposar en un lugar cálido hasta que la masa haya duplicado su tamaño. Mientras tanto, prepara los chicharrones. Puedes picarlos finamente. Precalienta el horno a 180 grados. Voltea la masa elevada sobre una superficie enharinada y desgasifícala suavemente, presionándola con las manos. Agrega los chicharrones a la masa y amasa ligeramente para incorporarlos de manera uniforme. Forma un pan redondo con la masa y colócalo en una bandeja de horno ligeramente engrasada. Hornea durante hasta que el pan esté dorado. Retira el pan del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla antes de cortarlo. Ingredientes: 2 tazas de harina integral de trigo, 3 cuartos taza de agua tibia, 1 cucharadita de sal, harina extra para espolvorear durante el amasado, aceite vegetal o ghee para engrasar y cocinar los panes. Instrucciones: en un tazón grande, mezcla la harina y la sal. Añade gradualmente el agua tibia y mezcla hasta formar una masa suave. Transfiérela a una superficie ligeramente enharinada y amasa durante unos 5 a 7 minutos o hasta que la masa esté suave y elástica. Divide la masa en porciones del tamaño de una pelota de golf. Cubre las bolas de masa con un paño húmedo y deja reposar durante 15 a 20 minutos. Calienta una sartén
sartén grande o un tahua a fuego medio. Toma una bola de masa y espolvorea harina sobre ella. Extiende la bola en un círculo delgado con un rodillo, asegurándote de que tenga un grosor uniforme. Coloca el pan en la sartén caliente y cocínalo hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Voltea el pan y cocina el otro lado durante otros 30 segundos aproximadamente. Aplica un poco de aceite vegetal o bien ambos lados del pan y cocínalo hasta que esté dorado y ligeramente inflado. Retira el pan de la sartén y repite el proceso con el resto de las bolas de masa.